Y visitando la iglesia de Daimalo, una iglesia antiquísima sobre un minarete árabe que según consta del siglo XII, charlamos con Miguel, que es uno de las personas que están participando en la restauración de la iglesia, porque por lo visto el techo estaba bastante mal. Se llovía en una palabra, aunque mantiene el artesonado de madera antiguo, pero las tejas las mismas, puestas ya digamos con mezcla, en fin, como Dios manda. Y Miguel nos habla un poco de la restauración y de unas pinturas que han aparecido en algunos muros. Ante todo, Miguel, ¿eres de aquí? Soy de Corumbela. Corumbela, muy cerquita de aquí. Sí, aquí a unos 6 o 7 kilómetros. Ya Corumbela, digamos que no pertenece a Arena. No, pertenece al municipio de Sedalonga. De Sedalonga. Miguel, ¿por qué ha sido restaurar la iglesia? Sobre todo porque me comenta que se llovía. Sí, me había mucha gotera, entonces hubo que coger y levantar la cubierta. El artesanado es el mismo, pero la cubierta se le hizo una cubierta nueva. Está sobre una armadura de hierro y luego las tejas van encima. ¿Que las tejas, Miguel, son las mismas que tenía? Las tejas son las mismas que tenía. Las mismas que tenía, la llamada teja morisca. La teja morisca. Hemos observado que en algunos de sus muros aparece pintura. ¿Esto lo sabíais o qué? No, aquí no. Se desconocía por completo, incluso después ha estado investigando y nadie que ha conocido a la gente más mayor, nadie se acuerda de cuando las pinturas se taparon. Nadie conocía la existencia de las pinturas. ¿La existencia y data de algún tiempo? ¿Habéis comentado algo? Siempre han habido ya aquí en ese estudio y se cree que es del barroco. Hay una fecha que data de 1704. Y luego también unos escritos que no son leíbles porque se ven trozos de letras, pero no están enteros, así está. Parece, Miguel, que lo que es la torre de la iglesia está hecho sobre un minarete árabe o algo, y después la torre, digamos, de la iglesia está hecho sobre el minarete y ya lo que es en sí la sala principal o la nave principal. La nave principal de la iglesia pues está hecha en lo que era la nave de la mezquita árabe. No se sabe, puede que haya habido alguna ampliación porque por lo general dicen, los historiadores dicen que no, que son las mismas, pero yo discrepo un poco sobre eso. No soy conocedor mucho del tema, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo con eso. Se han reformado y la torre sí está hecha sobre un minarete árabe. También dicen que es una torre árabe, una torre mudéjar de tres cuerpos. Yo también discrepo bastante porque si luego ustedes quieren verla, les diré la razón, ¿no? Hay un trozo que es escalera morisca, hecha morisca, que eso sí se ve que es antiguo, pero luego hay un trozo que es como, digamos, como una especie de vacío en medio y sobre, para subir arriba al campanario, hay una escalera de madera, esta que yo creo que eso es después de los moriscos. Después de los moriscos. Sí, eso ya es, pues, yo creo que eso es parte de la cristianización. Sí. Porque también la torre morisca no tenía campanario, eso ya es una cosa que ya lo hemos visto, porque incluso nosotros hemos restaurado la torre de la iglesia de Corumbela, que también es morisca, y hemos tenido muchos problemas porque lo que era el campanario estaba muy malamente, en muy mal estado, entonces hubo que echarle el tejado y hubo que echar el campanario entero abajo. Hubo quien denunció aquello porque era moro y después ya hubo unos estudios y no fue moro. Entonces el moro es nomás que la torre. Sí, los campanarios no son moros. ¿Lleváis en la restauración de la iglesia mucho tiempo? ¿Cuándo tenéis pensado terminar, para alguna fiesta especial o algo? Bueno, queríamos haber terminado para Navidad, pero para Navidad va a ser imposible porque hay también mucha limpieza que hacer. Las pinturas se quedarán ahí, no se sabe cuándo se terminará la restauración. Están descubiertos, están en conocimiento de las autoridades competentes. ¿Tú crees que las pinturas están en concreto, se van a salvar y se pueden restaurar? No lo sabes. Eso no se sabe, aún no se sabe. En Arche, en la torre, en la iglesia de Arche aparecen también unas pinturas. Bien. Y se le dieron unos líquidos y se han cubierto. ¿Y se han cubierto? Sí, después. En Salares no, en Salares había unas pinturas y se han restaurado. Estas no se sabe lo que puede ser. Ah.
Pues nada, el suelo de la iglesia en sí, como el artesanado, parece que es antiguo, es demasiado sí, antiguo. Sí, el suelo, lo mismo que el artesanado, es antiguo. Bueno, y puede haber tenido alguna reforma de cambiarle una loseta, pero vaya. Claro. Miguel, perdón. Esta iglesia es el patrón, el mismo del pueblo, de la pedanía, porque el patrón de aquí es patrón. El Cristo de la Salud. Ah, el Cristo de la Salud. El Cristo de la Salud, el patrón de la iglesia. De la iglesia, y también será de Daimano, me figuro. Sí, sí, el patrón de Daimano. Un rincón muy bonito, la farquía, por lo menos a mí me encanta, porque mantiene mucho vivo todavía la historia, la gente y el mundo de la España real, de la España auténtica. Aquí hay todavía extranjeros y... Sí, hay algunos viviendo. Hay ya muchos extranjeros, pero vaya que todavía se conserva. Se conserva bastante. Exactamente. Luego hay también sitio aquí en Arena, en la parte de Arena hay menos extranjeros. En la parte de Cómpeta es por hay muchos extranjeros. También en Tallalonga también tiene ya bastante. Sí.